Para que todos los presentes y el mundo espiritual comprendamos este importante tema para el día de hoy. Damos gracias y que así sea. Bueno, Fabio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Todos los que están presentes aquí en el auditorio presencial de Sendero de la Esperanza, aquí en la ciudad de Bogotá, y los que nos acompañan por el canal de YouTube virtualmente. El día de hoy entonces vamos a hacer la segunda parte de esta conferencia. Como sabemos que algunas personas que no asistieron a la primera parte, vamos a hacer un pequeño resumen de esa primera parte para darle continuidad a la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer una relación entre el cáncer como enfermedad, como grupo de enfermedades enmarcadas dentro de la visión espírita, ¿no? Y para eso, pues, vamos a ir avanzando. Decíamos la vez pasada que, como decía Hipócrates, que estas fuerzas curativas están en cada uno de nosotros, y son las que, si las aprendemos a mover, son las que realmente nos llevan a trasegar por el camino de la curación. Lo mismo, como decía Platón en este aspecto, si nosotros queremos curarnos, en realidad, debemos comenzar por curar nuestra alma, ¿sí? Y esto se encaja profundamente con la visión espírita, porque desde la visión espírita lo que tenemos que curar en el fondo es nuestra alma. Y lo que está reflejado en el cuerpo como enfermedades son apenas esos reflejos de nuestras imperfecciones del alma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espírita, el cáncer está enmarcado dentro de las leyes divinas. Está, obviamente, en este proceso de transición planetaria, donde hay una afloración aparentemente mayor de este tipo de enfermedades, producto, digamos, de la ley de causa-efecto manifestada en cada uno de nosotros. Y a pesar de que, digamos, podemos quejarnos de una determinada enfermedad como estas, que son muy, muy impactantes para la persona en sí misma, para la familia, están enmarcadas dentro de la ley de justicia, amor y caridad, es decir, dentro de la bondad y la justicia divina. Así no logremos percibir o comprender que ello es así. Y obviamente es tal vez de las enfermedades que están más... Bueno, vamos a volver a compartir aquí un momento la presentación. Ya. Muy bien. Entonces, este tipo, digamos, de enfermedades también están enmarcadas dentro de esta ley de causa-efecto, y sobre todo la reencarnación, no solamente la ley de causa-efecto, en general todas las leyes divinas, ¿no? Y ahí estamos también para comprender que todo esto está bajo los designios de la providencia divina, es decir, Dios, que es la causa primera de todas las cosas, también está detrás de cada una de nuestras dificultades, en este caso, de las enfermedades. Pero pues lo importante es entender un poco en general qué es el cáncer desde esta visión, digamos, que estamos viendo hoy. Y para ello, pues hay dos áreas, ¿no? Primero, en el área de la salud, haremos una síntesis de qué es el cáncer desde la parte de la salud. Y también, como ya hemos enunciado algunas cosas, cómo podemos interpretar este grupo de enfermedades desde el área espírita. Entonces también veremos esta parte, ¿no? Y dentro de una de las definiciones que vemos, dentro de una de las instituciones que son máximas, digamos, dentro del conocimiento humano, el Instituto Cáncer, digamos, que hay también en los Estados Unidos, ellos afirman que es una enfermedad de tipo genético. ¿Y eso qué significa? Que está primordialmente trazada por marcadores genéticos y expresada de esa forma en determinados órganos o aparatos de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y entonces lo relacionan todo a los cambios que ocurren en los genes
que son aquellas partecitas del material genético que controlan el funcionamiento de las células, ¿no? Entonces, digamos, cuando una célula se reproduce, lo hace a través de unos mecanismos genéticos que están controlando la reproducción normal de todas las células. Nosotros, aparentemente, somos los mismos desde el punto de vista orgánico, pero no somos los mismos de hace 7 años. Tenemos todas las células totalmente diferentes, ¿sí? Y eso, esos mecanismos están controlados, ¿sí? Los mecanismos de la piel, todas nuestras células están renovando. Pero esos mecanismos pueden alterarse. Y cuando un mecanismo de eso se altera y se pierde la capacidad normal de la multiplicación y el control de la multiplicación, entonces empiezan los desórdenes. Y ese desorden, digamos, biológico, puede llamarse un pequeño tumor, un pequeño cáncer, depende del tipo de tejido donde esté, ¿no? Entonces, por eso, ese control de la multiplicación lo tiene la parte genética de nuestras células y la forma, cómo se forman, y por eso puede generar las alteraciones, pueden producir el cáncer, ¿no? Entonces, todo está acá en esta imagen que ustedes observan acá, y aquí que está el material genético, está toda la información para los procesos de multiplicación celular que están ocurriendo constantemente y son automatismos biológicos ya establecidos en todos nuestros tejidos. Entonces tenemos unos tejidos que se multiplican más rápido, otros menos rápido, y eso es parte, digamos, de nuestra propia biología humana, ¿no? Entonces, hay personas que se han dedicado a ayudar a los pacientes con cáncer, y una de ellas es esta autora, Estela Maris Morusi. Ella tiene, digamos, en Argentina una fundación que se llama la Fundación Salud. Hay muchas personas que viajan de diferentes partes del mundo, y no solamente Argentina, allá, a entrenarse con ella. Ella, ¿en qué se ha, digamos, orientado? En el tema de la psico-neuro-inmuno-modulación. Y eso implica que le enseña a los seres humanos a ayudar a controlar su mente para que su mente controle o ayude a controlar su sistema nervioso y su expresión inmunológica, que en últimas las expresiones biológicas están, digamos, reguladas por las expresiones genéticas, ¿no? Entonces, hoy día se sabe que como hay genes, digamos, que expresan diferentes funciones, también hay unos que expresan, digamos, alteraciones para enfermedades como el cáncer, ¿no? ¿Ella qué les transmite a los seres humanos cuando van allá a hacer esos cursos, digamos, que duran varios días allá desarrollando y su parte interior? Que la enfermedad es una oportunidad de enriquecerse. Y dice, hay diagnósticos que desahucian, son condenas que matan más que el tumor. Y ella, digamos, tiene esta frase que es muy, muy importante para todos, en general para todas las enfermedades, pero especialmente para el cáncer. Acepta el diagnóstico que sea, pero jamás aceptes un pronóstico. ¿Por qué? Porque es que cuando a alguien le dicen tiene un cáncer que le quedan 3 meses de vida, si la persona no sabe enfrentar ese pronóstico, se derrumba emocionalmente, se derrumba psicológicamente y se afecta tan profundamente que realmente es una situación en la cual ella coloca, digamos, a trabajar a los seres humanos desde su interior para poder fortalecer todos esos niveles. ¿Y por qué ella empezó este trabajo? Porque con su padre, que le han diagnosticado un cáncer de próstata metastásico, y le han dicho eso, tiene 3 meses. Ella empezó a aplicar todas estas técnicas que tiene allá. ¿Y cuánto vivió su padre? 18 años. O sea que algo cambió. Lo que ella hizo con su padre, digamos, enseñar esas técnicas de meditación, de relajación, utiliza hasta el baile y, bueno, una serie de terapéuticas para movilizar las fuerzas interiores de un ser humano. Y si al padre ella le funcionó, ella dijo, yo cierro mi empresa y me dedico a esto. Y eso es lo que hizo. Y lleva años haciéndolo. Zaida estuvo allá en un curso de esos y nos puede después contar en una conferencia también toda esa experiencia. Entonces dice ella, jamás, si abandona la esperanza de mejorar, de luchar por tu propia salud,
activas, dice ella, el suicidio endógeno. O sea, suicida no es el que dice, utiliza un arma para eliminarse, sino el que deja de luchar por sí mismo en un proceso que es un aprendizaje y que puede, digamos, llevarlo, digamos, a un proceso de crecimiento interior. Entonces, aquí hablamos cómo de lo normal pasa a lo que está alterado, procesos de displasia que se llama, y terminan en cáncer. Ustedes pueden ver las diferencias que hay al final, células más grandes, desordenadas, que eso es lo que pasa, pierden ese orden, ¿no? Y lo mismo que ocurre acá, ese proceso de alteración, esas masas que empiezan a formarse en el sitio donde esté el tejido. Pero todos los tejidos responden al psiquismo humano. Podemos entrar en contacto con nuestras células en cualquier parte de nuestro organismo. Y es un ejercicio que hasta Divaldo Pereira en alguna oportunidad nos decía cómo podemos nosotros hacer esa conexión. Y en esto sí es muy importante, porque la mente celular obedece a la mente superior del ser, ¿sí? Una conexión de mentes, y eso es lo que se hace a través de los estados de interiorización, a través de la oración, de la meditación, para lograr eso. Entonces, desde el punto de vista espírita, sabemos que toda enfermedad tiene un pasado, un futuro, va a través del tiempo, eso es transdimensional, podemos decir, está enmarcada entre estas leyes, causa, efecto, reencarnación y evolución, que ya lo mencionamos, y un cáncer puede ser principalmente una expiación, puede ser una prueba. No todos los cánceres son expiaciones. Un cáncer puede ser una prueba, pero también puede ser una misión. Puede ser una misión. Alguien puede tener la misión de, después de experimentar un cáncer, pasar a ser, digamos, una persona, digamos, que logra establecer un esquema de trabajo interior para que otros sean ejemplo. Ustedes pueden verlo en Luisa Hay, que después de pasar de un problema de un cáncer ginecológico, ella con sus técnicas también logró superarlo y después se volvió conferencista de esos temas y escritora. ¿Para qué? Para que otros siguieran ese camino. Entonces, la espiritualidad mayor utiliza muchos recursos en diferentes partes del mundo de seres humanos que van trasegando por esas líneas, que van traspasando esas líneas y se vuelven ejemplo. Entonces, es una persona que tuvo una enfermedad expiatoria, pero se convirtió en una misión, ¿no? Y veíamos también la vez pasada de esta obra fundamental que hemos recomendado. Él es Decio Gianduli Jr. en su obra Del alma al cuerpo físico. En ese capítulo, él desarrolla estas reflexiones profundas sobre el cáncer, y él lo llama una teoría sobre la etiopatogenia espiritual. Esa palabra etiopatogenia se refiere a la forma como se produce el cáncer en la visión espiritual. Y entonces él hace unas narraciones allí, una introducción primero, en relación al porcentaje, digamos, de neoplasias que son observadas y que no tienen una causa genética identificada. ¿Y cuál es el resumen de esa teoría, que esa hipótesis que él presenta desde el punto de vista espírita? Que todo nace en el alma humana, pasa esa información a través del campo pero espiritual, y en el sentir y en el modelo que tiene el ingeniero Guimarães Andrade, lo llama modelo organizador biológico, porque el perispíritu tiene esa función, servir de modelo organizador biológico. Otro autor no espírita lo llamó campo biomórfico, y eso tiene una repercusión en el efector final, que es el cuerpo físico. Y ahí entonces es cuando se ve la alteración de la masa tumoral, que empieza silenciosa y va creciendo hasta cuando se detecta por sintomatologías y empieza todo el proceso para aclarar el diagnóstico. Se tiene el diagnóstico cuando aparece la biopsia, después de un proceso. Y ahí, a partir de ahí, viene el proceso del tratamiento. Pero es un tiempo más o menos corto que tiene el ser humano para proceder a hacer una interiorización
y un plan de trabajo, digamos, interior, porque este es un proceso, una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, él habla precisamente de esos genes que tienen que ver, digamos, con el cáncer. Se llaman oncogenes. Estos oncogenes todos los tenemos. Todos tenemos oncogenes en nuestro material genético. ¿Y por qué? Porque muchos pasamos la vida y tal vez no desarrollamos un cáncer. Tal vez no están los factores esos predisponentes o no tenemos la carga vibracional en nuestro perispíritu para que eso se manifieste. O los compromisos espirituales, ¿sí? Cada quien tenemos, digamos, pruebas, expiaciones o tareas diferentes que hacer aquí. Entonces, por eso dice él en ese sentido que aparte de los oncogenes se necesitan los factores que predisponen, que se encadenan para que una enfermedad se manifieste, en este caso, el cáncer como tal, ¿no? Entonces, delante de esos factores predisponentes, dice el doctor Decio, que están provocados por nuestras acciones del pasado, cargas vibracionales. Es un momento veíamos precisamente cómo actúa el perispíritu en ese proceso, y causas que desencadenan, digamos, muchas veces por acciones de tipo emocional, de tipo mental, y por ese mismo camino, por el cual se expresa la enfermedad, por ese mismo camino podemos utilizar para generar una línea terapéutica, ¿no? Entonces, por eso dice que una acción mental enfocada en el bien y el amor fraternal puede minimizar las lesiones generando neoplasias benignas que promueven una reparación espiritual. Entonces, el otro concepto es que estas enfermedades no son un castigo divino. No son un castigo divino y obviamente son parte de nuestro proceso de reconstrucción interior, ¿no? Y también vimos algo de lo que aparece en esta obra, del otro lado de la materia, el enigma de la vida, el doctor Jorge Andrea. Él habla de una cartografía de la psiquis, digamos, una descripción, y habla de esa interfaz entre el espíritu y la materia y la herencia espiritual. Estas enfermedades son parte de nuestra propia herencia espiritual. Y aquí describe, digamos, pues aquí en resumen, está con la parte interior, en la parte externa, digamos, y a partir de ahí está la parte del inconsciente, el perispíritu, y en la parte más externa, el cuerpo físico. Entonces, todo lo que nace desde adentro se refleja en el cuerpo, pero lo que se refleja en el cuerpo viene de adentro, desde las capas más profundas de nuestro ser, ¿no? Entonces, él viene aquí desde el plano espiritual al plano perispiritual y al cuerpo físico. Entonces, vemos que las cosas del medio ambiente pueden ser desencadenantes de lo que ya está aquí adentro en ese proceso. Y todo llega a este nivel, intracelular y a nivel de la información que hay dentro del material genético en las células. Y si vamos a la parte más minuciosa de la estructura de las células, encontramos las partículas atómicas y subatómicas, que son partículas de energía en movimiento. Entonces, hay una interacción entre la energía de la mente y la energía de este campo celular, ¿no? Entonces, recordemos lo que dice el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, porque es una enfermedad genética, ¿no? Ya lo entendemos ahí, ya lo entendemos así. Y ahí se hace una fotografía de una célula cancerosa que está multiplicando desordenadamente. Entonces, en este instituto, que es de los que más saben y conocen de este tema en el mundo, nos hablan de que precisamente los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes. Y ahí están resumidos, ¿no? Genes que suprimen tumores, genes, digamos, que están relacionados con manifestación de tumores, y genes que reparan partes del ADN, ¿sí? Esos son los que más nos beneficiarían, ¿no? Los que están reparando, pues, todas las cadenas del material genético. Pero, pues, todos estos se manifiestan y están controlados por fuerzas superiores, fuerzas informacionales superiores, que para nosotros, digamos, en este campo de entendimiento, estarían a nivel
de la información perispiritual, ¿no? Entonces, aquí, pues una de las cosas que nos hablan dentro de esta temática a nivel del manejo de la relación espiritual, cómo influye, digamos, en estas manifestaciones, en enfermedades en general, pero en especial con el cáncer, ¿no? Entonces, por eso se dice que dentro de este personal médico prestará atención a los deseos del paciente para ayudarlo a satisfacer sus necesidades espirituales durante el tratamiento del cáncer, porque hay una asociación, digamos, entre estas competencias, digamos, de tipo religioso y la visión que se tenga en lo que se pueda servir o pueda ayudar para mejorar una enfermedad, ¿no? Y pues esto está hoy inclusive descrito dentro o enmarcado dentro de las historias clínicas, ¿no? Es una de las cosas que se pregunta para poder entender un poco más este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, dentro de este equipo, digamos, de salud, se puede, digamos, orientar para que mejore el proceso de comprensión? Entonces, sugiriendo metas, opciones para la atención que respete los puntos de vista espirituales o religiosos del paciente. Cuando un paciente cree que la enfermedad es un castigo, pues desde el punto religioso eso lo está afectando, lo afecta profundamente. Entonces, por eso hay que apoyarlo, digamos, de una forma más positiva, ¿no? Y hoy día, digamos, en las instituciones de salud se busca que el paciente, digamos, según su conveniencia religiosa, pueda tener la atención que requiera, que solicite. Entonces, no se sesga, digamos, por una línea religiosa determinada, ¿no? Y entonces, pues, también diferir al paciente para que reciba otros tratamientos que hayan mostrado que pueden aumentar el bienestar espiritual. Estos incluyen relajación, yoga, meditación. Esto se está usando en diferentes partes del mundo. Lo hacemos también en nuestro hospital para orientar. Y dice, o un programa de arte creativo. Digamos que algo que, digamos, le permita fluir a un ser humano, sus fuerzas terapéuticas también, en este proceso, terapia musical, ¿no? Entonces, una de las personas que también ha aportado mucho en esta temática es el doctor Bernie Siegel. El doctor Bernie Siegel es un oncólogo, es especialista en tumores, pero más dedicado al campo de la pediatría, ¿no? Y entonces, él digamos, después de asistir a un seminario con este radiooncólogo que fue Carl Simonton, él hablaba de unas técnicas de visualización creativa y colocaba a los pacientes a hacer en talleres, a hacer visualizaciones de diferentes aspectos de su propia enfermedad, o ponía a que dibujaran, digamos, su tumor y cómo observaban ellos en una visualización de un dibujo, cómo observaban ellos ese tumor. O cómo estaban observando ellos el tratamiento que estaba recibiendo. Y de esa forma hacían una percepción visual del proceso, y todo esto lo llevaba para hacer orientaciones de tipo terapéutico, ¿no? Entonces, él decía que este Simonton observó que cuando pacientes con cánceres semejantes recibían la misma dosis de radiación, los resultados de las aplicaciones variaban de forma considerable. ¿Por qué ocurría eso? Por la diferencia, digamos, de cada ser humano, por la forma como cada quien enfocaba la situación y cómo percibían o cómo multiplicaban el poder terapéutico de la dosis de radiación que recibían como parte, digamos, de la radioterapia. Entonces, él con esa inquietud se puso a buscar y encontró, digamos, esa actitud positiva en X personas que les mejoraba el proceso, ¿no? Y ahí empezó ese desarrollo y Bernie Siegel asistió a uno de estos seminarios y ahí, pues, encontraron, este Simonton encontró que la única diferencia significativa en términos estadísticos parecía estar en la actitud y en la voluntad de vivir de los pacientes. El que
alimenta la esperanza, mantiene la esperanza y decide luchar por su vida, por X y Y factores, entonces marcaban la diferencia en este sentido. Y concluyó que personas con una actitud más positiva en general vivían más y eran menos susceptibles a los efectos colaterales de la radiación. Entonces, ¿qué estaba? Los diagnósticos eran similares, las dosis de radiación que se recibían eran similares. ¿Y por qué una marcada diferencia en los efectos terapéuticos? La diferencia la encontró en el interior de los seres humanos, en esta actitud positiva, en esa voluntad de vivir y en la fuerza que colocaban en estos procesos. Aquí, uno de los ejemplos que coloca el Dr. Bernie Siegel en esta obra, El Arte de Curar, y es de una persona que estaba recibiendo un tratamiento de radioterapia y hizo este dibujo. Y ustedes, si observan acá, él se ve acá, aquí dibujó las células, unas buenas y otras malas, las malas con estas pinticas negras, y aquí también las células buenas y las malas. Pero como le han explicado de la acción del sistema inmunológico, entonces él se imaginaba los glóbulos blancos como estos jinetes que estaban allí y que utilizaban esos rayos para matar las células cancerosas, ¿no? Entonces, era cómo él potencializaba su poder mental para fortalecer el proceso terapéutico de la radioterapia. Entonces, vea lo interesante, unir una cosa con otra y potencializar el proceso. ¿De dónde parte esa fuerza curativa? De su alma, de su espíritu. Pero necesita voluntad, necesita actitud positiva, necesita estar fortalecido para realizar estos procesos de visualización creativa que decía el doctor Simonton y que fueron, digamos, desarrollados también por Bernie Siegel a través de múltiples casos. Y eso lo que él hace en sus obras es simplemente transmitir la experiencia que ha tenido. Y todo esto, digamos, se sintoniza plenamente con los conocimientos de la doctrina espírita porque, pues, tenemos esa carga, digamos, en nuestra alma, pero tenemos nuestra posibilidad de nuestro espíritu de potencializar las fuerzas curativas interiores que tenemos a través de nuestra voluntad. Entonces, ahí está, digamos, una imagen que refleja el interior de un ser humano. Es un sistema de proyectar lo que hay por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué promovía, digamos, el doctor Bernie Siegel en estos grupos de pacientes excepcionales con cáncer? Cuatro cosas, básicamente. Él dice que se necesita la fe en sí mismo, la fe en el médico que lo atiende, la fe en el tratamiento prescrito y la fe propia de índole espiritual. Entonces, cuatro niveles de fe, digamos. Dice, bueno, la fe es una sola, ¿no? Pero en el Evangelio según el Espiritismo encontramos que la fe tiene dos niveles, la fe humana y la fe divina. Entonces aquí, en estas cuatro fes, están las dos, están inmersas en alguna de esas dos, ¿no? Porque la fe en sí mismo, en el médico, en el tratamiento, es una fe humana, pero la fe propia de índole espiritual es la fe divina. Ahí están enmarcadas. Entonces, démonos cuenta cómo existe esa correlación también. Y digamos, esta doctora Katia Marabuco, en esta obra Salud y Espiritismo, las conquistas de hoy para la medicina del futuro. Entonces, ella quedó impactada, digamos, con uno de los casos que tuvo una paciente que una vez le dijo, sí, fue un cáncer maravilloso que me cambió mi vida y le agradezco a Dios. Cuando un ser humano que ha pasado por una experiencia de un cáncer llega a esta conclusión, es porque ha comprendido el proceso que le ha abierto, la puerta grande que le ha abierto una enfermedad para comprenderse a sí misma y salir adelante. Entonces, ella quedó tan impactada que decidió escribir y lo manifestó así en un evento de un congreso médico espírita. Y ella concluye que si no existe en su interior una fortaleza en construcción, es difícil, delante de una enfermedad tan consumidora de reservas emocionales, equilibrarse, mantenerse confianza y así ayudar al sistema inmunológico.
Para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, necesitamos tener fortaleza emocional, fortaleza espiritual. Y eso hay que construirlo, porque no la tenemos construida normalmente. Eso nos damos cuenta qué tan fuertes somos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones que nos colocan a prueba, bien sean enfermedades o otra serie de situaciones, ¿cierto? Y ustedes pueden entrar a esta página web de la Fundación Salud de la doctora Estela Malis Maruso, y van a encontrar allí todo lo referente a estas técnicas psiconeuroendocrino-inmunológicas, ¿no? Y a ella la llaman la artesana del alma, la maestra del corazón, ¿no? Dice que han acompañado personas con enfermedades severas, más de 20.000 pacientes, ¿sí? Autora de más de 168 meditaciones. Entonces entran ahí y pueden encontrar meditaciones para este tipo, digamos, de enfermedades o de procesos. Y por eso, digamos, también ha sido reconocida a nivel internacional, ¿no? Ella tiene ahí dentro de esa página uno de los casos que nos llamó la atención para traerlo hoy, el caso de Mariela Pavoni. Digamos, los mismos pacientes escriben sus testimonios allí, ¿no? Ella escribió ahí: tengo 48 años, soy de Río Negro, estaba viviendo en la capital y con sus dos hijos, están en la universidad. Dice, ella fue a hacer el curso, ¿no? Dice, vine con mi esposo en busca de un tratamiento para mi enfermedad y nos contaron de la Fundación Salud. 2 meses antes de venir me trataban por una neuralgia del trigémino en la cara, ¿no? Hasta que vine a la capital, allá en Argentina, me dieron el diagnóstico real, un leiomiosarcoma, es decir, un cáncer, digamos, de los tejidos musculares, ¿no? Que estaban en el mediastino, en los hombros, en el fémur inferior y en los pulmones, ¿no? Entonces ya tenía, digamos, una determinada extensión ese tumor. Dice, ella después le refiere, no solo cambió mi vida, el PARA, que es el... Exacto, es un programa especial que ella tiene para eso, y duran varios días, allá como una semana, sino que los resultados de mis estudios siempre dieron bien. El primer control tuve remisión espontánea de mis hombros y el fémur. Se redujo el tumor del maxilar mediastino y los nódulos de los pulmones. Algunos desaparecieron y otros se achicaron. ¿Cómo es posible que unos tumores que ya están establecidos desaparezcan y otros disminuyan? Por efecto de un compendio de procesos terapéuticos, pero de una actitud interior también. Es una... Hoy podrían llamarlo, algunos lo llaman una reprogramación. Una reprogramación biogenética, podríamos decir, ¿no? Dice, hoy llevo 10 meses de tratamiento y siguen desapareciendo los tumores de mi cuerpo. Con las respiraciones conscientes, más las meditaciones y bailes de 15 minutos. ¿Ah? Con esas pocas herramientas ya me sentía contenta y sin dolor. Entonces, si algo... Ella estuvo ahí y empezó todo ese proceso porque a su padre, que le habían dado 3 meses por un cáncer de próstata, pues vivió 18 años. Y entonces, pues, eso ya es una respuesta muy profunda para tomar decisiones en la vida. Y por eso ya se ha dedicado a ayudar a los seres humanos en estos procesos de vida, ¿no? Entonces, una vez que las personas aceptan que tienen cáncer, a menudo sienten esperanza. Otras sienten desesperanza, ¿no? Sienten desesperanzados ante un diagnóstico de esa magnitud. Hay muchas razones para sentir esperanza, ¿no? Millones de personas que han tenido cáncer están vivas hoy día. Sus posibilidades de vivir con cáncer y de sobrevivir al cáncer son mejores ahora que nunca antes. Porque hoy día hay muchos cánceres que ya tienen tratamiento y curación cuando son diagnosticados y tratados oportunamente. Entonces, es un avance de la medicina. Pero también al lado de eso, se necesita el acompañamiento y el proceso interior para cada ser humano de poder fortalecerse, poder afianzarse en estas técnicas, digamos, interiores de meditación, etcétera, para poder transformar su parte interior, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia nos dan en esta página web, digamos, de este instituto especialista en el área del cáncer? Que el ser humano tiene que entonces planificar sus días
no se limite, no limite lo que le gusta hacer solo porque tiene cáncer. Y esto sí que es fundamental, ¿no? Lo hizo la doctora Luisa Hay cuando le dijeron, tiene 3 meses y vaya, vaya, haga lo que usted quiera hacer. Se puso a hacer lo que más le gustaba hacer y se dio cuenta que eso empezó a transformar su vida y está haciendo, sin saberlo, una reprogramación de sus propias células. Busque razones para tener esperanzas. Entonces ahí es donde viene el proceso de autoconocimiento. Y la doctrina espírita nos dice, viene un proceso de autoconocimiento, viene el proceso de autotransformación y posteriormente el de autoiluminación, ¿no? Entonces, si le ayuda, anótelas, hable esas razones con otras personas y pase tiempo en la naturaleza, reflexione sobre sus creencias religiosas, escuche historias sobre personas con cáncer que están llevando vidas activas. Historias hay, cientos de historias. Hay que, digamos, hacer esa introducción, esa permeabilización de esa información para mirar esos ejemplos de vida y ver cómo nos pueden servir, ¿no? Entonces, este doctor Paulo César Fructuoso también, pues, es un oncólogo que se ha dedicado, digamos, también a tratar, digamos, pacientes con cáncer, pero pues obviamente él hace, digamos, esta parte de la visión espírita, ¿no? Dice que para una mejor comprensión de ciertas enfermedades como el cáncer debemos siempre tener en cuenta aspectos científicos y aspectos espirituales y hacer la comprensión múltiple del proceso. Ciertamente no es la primera vez que estamos en la Tierra ni será la última. Somos el producto exacto de lo que hicimos, pensamos y hablamos en vidas pasadas. Y ahí viene todo, digamos, esa correlación entre el pasado y el presente, ¿no? También, digamos, lo mismo que se enmarca entre el capítulo 15, 21, Cura Divina, se llama, de esta obra de Francisco de Asís, la historia de Francisco de Asís, donde hablan que la enfermedad es la fermentación de muchas existencias vividas desordenadamente, es la respuesta a la consecuencia. Por esto el dolor en ciertas circunstancias es la propia cura. A veces eso no lo entendemos, que digamos una enfermedad sea nuestra propia cura. Uno quiere curarse de la enfermedad, pero ¿cómo va a entender que la enfermedad es la propia cura? Lo entendemos si lo analizamos espiritualmente, pero no si lo analizamos con la ciencia, científicamente. Tenemos que pensar un poco trascendentemente para ese proceso, ¿no? Y entonces, aquí tenemos la comprensión del proceso en el Código Penal de la Vida Futura, ¿sí? Si hablamos de un pasado, hay una serie de errores. Hablamos de un proceso de arrepentimiento, hablamos de un proceso expiatorio, pero ya sabemos que no todas las manifestaciones de cáncer son expiatorias y viene un proceso de reparación. Entonces, ¿cuál será la reparación después de pasar una enfermedad? Alguien dice, no, pero si yo estoy pasando ya por esta enfermedad y está bien duro y todo eso, ¿qué más me va a esperar fuera de esto? Bueno, es un proceso. Reparar es hacer el bien que no se hizo antes, ¿sí? Y ese es el compromiso espiritual, pues, que se tiene en este sentido, ¿no? Entonces, por eso nos dice este cardiólogo, Osvaldo Eli Moreira, en esta obra Salud, un camino de transformación, que aun cuando la enfermedad tenga connotaciones desagradables, representa muchas veces el recurso programado por el propio paciente. Y es que no nos acordamos del periodo entre vidas, sabíamos, veníamos a expresar una enfermedad en determinada época de nuestra vida. Obviamente no lo sabemos, porque ¿quién va a querer tener un conocimiento que en la cuarta, quinta década de su vida o en la tercera década de su vida va a experimentar un cáncer y va pasando todos los días esperando que llegue ese día? No, 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 no sería una vida tranquila. Entonces, pues por eso las cosas llegan en su tiempo indicado, ¿no? Esto es, dice, para corregir errores cometidos como una oportunidad de reflexión. Entonces el Evangelio nos trae algunas sugerencias, digamos, para nuestro aprendizaje. Dentro de esas, la calma y la resignación, en el capítulo quinto. Este capítulo quinto tiene que ver con las causas de las aflicciones. Y ahí habla y las divide. Causas de las aflicciones de la vida presente y causa de las aflicciones del pasado.
y nos habla de la resignación. Resultante de la manera de enfrentar la vida terrestre y la fe en el futuro, dan al espíritu una serenidad que es el mejor preservativo. Entonces son medicinas del alma. La calma, la resignación, la fe, la serenidad frente a un proceso que generalmente es crónico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, por eso, entre estas mismas versiones para pacientes que tienen en este Instituto Nacional de Cáncer, en esta versión de esos aspectos espirituales, ahí resumen cómo estas mismas herramientas de orden espiritual pueden disminuir la ansiedad, la depresión, y pueden ser, digamos, una, digamos, disminución para los abusos, digamos, de medicamentos o bebidas alcohólicas, ¿no? También cómo se reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Todo esto, digamos, para ver la importancia de la espiritualidad frente a las enfermedades como hoy día se tiene, ¿no? Y básicamente, cómo esta espiritualidad también, este cultivo de la espiritualidad, aumenta sentimientos positivos, esperanza, ausencia de remordimientos, satisfacción con la vida, sensación de paz interior. Esto está muy de la mano con lo que hoy día se conoce como la psicología positiva, ¿no? Que así debería ser para todos, ¿no? ¿Cómo tenemos que nosotros superar las cosas? Cojamos de lo bueno que tenemos adentro para sacar adelante las cosas. Y esa es una vía terapéutica que me parece muy interesante dentro de la psicología, porque no es quedarse rumiando en el problema y en la situación, porque ahí se queda, digamos, en esa negatividad. Es precisamente salir de esos sitios. Entonces, todo esto, digamos, en estos congresos médico-espíritas, como el que tendremos ahora en junio, hablan de estos temas allí. Paciente oncológico y la importancia de la dimensión espiritual. Capítulo 8, el que quiera leérselo, le vamos a compartir este capítulo. Y este autor habla, digamos, de que el cáncer no solamente involucra al ser humano, sino a la familia en general, ¿no? Por eso esta parte de la espiritualidad es tan importante, el compartir en el nivel familiar también estas vivencias para que se convierta en un factor terapéutico colectivo para el paciente oncológico, ¿no? Entonces, dice allí que el autor que protocolos americanos de atención en cuidados paliativos recomiendan el ofrecimiento multidisciplinario de cuidados espirituales. Ya hay mucha apertura en esto, en este sentido, enfatizando el papel de médicos y enfermeras en la evaluación. Para eso también, médicos y enfermeras, tenemos que prepararnos para poder enfocar estos aspectos. Porque si alguien no está preparado, ¿cómo va a dar estas orientaciones de esta parte de la espiritualidad? Por eso el objetivo de los abordajes espirituales no es propiamente la cura del cuerpo físico, pero sí tornar la experiencia verdaderamente terapéutica para el espíritu inmortal, concluye este autor allí en esta obra. Entonces, ya concluyendo, nos gusta mucho esta frase de Dr. Becerra Meneses, que realmente es uno de los baluartes del movimiento espírita del Brasil, del movimiento médico espírita, y hoy día uno de los mentores espirituales de estos movimientos. Él dice que la enfermedad puede ser considerada como un termómetro de la fe. Y esta es una frase realmente para reflexionar, no solamente para leer, sino para reflexionar el por qué una enfermedad puede ser considerada como un termómetro de la fe. Uno entiende de pronto cuando vive la enfermedad. Mientras no vive una enfermedad, de pronto no se adentra en esta profundidad terapéutica que tiene esta frase. Si uno, cuando está experimentando una enfermedad, digamos, se da cuenta que necesita de una herramienta profunda como la fe para poder sobrepasar, para poder mantenerse, para poder fortalecerse en estos procesos del diagnóstico, del manejo, el terapéutico, porque muchas cosas se van pasando a través del tiempo cuando una enfermedad como el cáncer entra, digamos, en nuestra vida o la vida familiar para desarrollar todo un proceso, y necesitamos tener mucha fe. No solamente esas cuatro fes que habla Bernie Siegel, sino esas dos grandes fes que habla el Evangelio: la fe humana como ser humano y la fe divina que mueve interiormente.
Pero también nos aclara el Evangelio esta parte que es importante, en las instrucciones del Espíritu del capítulo quinto: sufrir bien y sufrir mal. Bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que sea una actitud pasiva, tiene que ser una actitud dinámica, porque la fe no implica tener una actitud pasiva, sino una actitud dinámica frente a la vida, frente a la enfermedad y a los desafíos que ella nos presenta. Entonces, estos son los tres objetivos de una cirugía del cuerpo: reparar un tejido, extirparlo o reemplazarlo. Pero esto en cuanto a las cirugías del cuerpo. Pero en cuanto a las cirugías del alma, que tienen que ver con, muchas veces con los cánceres, es reparar parte de nuestro ser integral, extirpar un defecto, un mal hábito, o reemplazar un mal sentimiento. Y solamente, ¿quién hace estos diagnósticos? Nosotros mismos, en un proceso de autoconocimiento, y que sabemos que es a través de estos procesos que vamos a hacer nosotros mismos una cirugía que necesitamos en nuestra propia alma. Entonces, mire, comida anticáncer, dice ahí, ¿no? A estas alturas ya todos hemos almorzado, ¿no? Así que, pero hay muchas recomendaciones en este sentido. Porque hoy día consumimos lo que la sociedad nos presenta y no todas las cosas son buenas. Ya hay demostrado que hay colorantes que están asociados, por ejemplo, con algunos cánceres. ¿Y por qué se siguen produciendo eso? Porque hay muchos emporios económicos detrás de todos esos productos. Entonces, la sociedad de consumo es arrasante, ¿no? Y nosotros tenemos que tener una racionalidad para mirar qué es lo que consumimos, no solamente en alimentos, sino qué consumimos emocionalmente, qué consumimos mentalmente, para poder armonizar integralmente nuestro ser. Y cuando sentimos ya eso, vamos avanzando en este proceso. En conclusión, para el tratamiento integral del cáncer, espiritualícese, ámese a sí mismo, tórnese maduro emocionalmente, nos dice Juan de Ángeles. ¿Qué es tornarse maduro emocionalmente? Y llegar a superar toda una serie de situaciones para comprenderse a sí mismo y actuar armónicamente. Ore con fervor. Libérese. Si hay alguna perturbación que hay por ahí, hay que entenderla, identificarla y liberarse. Tratamientos médicos, los necesarios, los que sean, aunado a todo lo que hemos dicho. Perdone, perdónese y perdone a los otros. Es parte del tratamiento moral para estos tipos de enfermedades. Y desapéguese. Porque puede que no sea el momento de desencarnar por un paciente con cáncer, pero tienen que estar preparados, igual que todos nosotros, estar preparados para manejar los desapegos antes de, porque si no manejamos los desapegos antes de irnos, pues, ¿qué va a pasar? Aquí nos van a ver con alguna frecuencia, apegados a nuestras cosas materiales. Y por último, la fe en Dios y en Jesús. Si nosotros concebimos a Dios como la causa primera de todas las cosas, y a Jesús como ese gran médico de almas y cuerpos, y tenemos fe en ellos, eso va a ser una fuerza terapéutica de la cual estamos fuertemente, digamos, agarrados para poder seguir adelante. Entonces, este es un resumen de lo que en esta visión espírita podemos hacer para continuar en estas líneas terapéuticas que el mundo espiritual mayor nos orienta, como es la terapéutica que nos trae el Maestro Jesús a través de su Evangelio y todas sus enseñanzas. Bueno, muchas gracias y aquí terminamos la segunda y última parte de esta conferencia. Muy amables. ¿Ya cerré? No, todavía no. Bueno, muchas gracias a los asistentes presenciales, a todos nuestros asistentes en YouTube. Cordialmente invitados a la reunión del lunes a las 7 de la noche, Casos Espíritas, los martes a la Asociación Médico Espírita, a la AME, los jueves el estudio de la revista Espírita a las 7 de la noche y los viernes estamos en el estudio del libro de los Espíritus. Entonces, para que se conecten esta semana y el sábado nuevamente nos vemos.
Muchas gracias a Fabio por estas grandes enseñanzas y queda en nosotros el aprender a cuidarnos para no enfermarnos y si tenemos familiares cercanos, amigos con cáncer, podemos colaborar. Muchas gracias, buen día para todos.